Presidente que Federación Cochabamba Personas con Discapacidad Camachera con fecha cama 130 runamasis beneficia Corranco y programa Educación Sociocomunitaria o Asincupi. En el 2015 hemos empezado con 10 alumnos y hoy por hoy estamos a nivel departamental con 130 alumnos. Ya tenemos, es un avance importante para el niño, la persona que realmente no ha tenido la oportunidad y está llevando educación en casa. Son cuatro ministerios que están trabajando fuerte y realmente nos está dando resultados en conexión con la jefatura, con la departamental de educación. Vuelvo a recalcar, ya vamos a entregar el material para esta gestión. Bueno, material didáctico, le vamos a dar una computadora, se le da el escritorio, todo lo que necesita un alumno para su estudio. Calle Educación Sociocomunitaria, Huasincupi, parte postulado, Maipituco y Runamasis, Cancuman, Derechoyo, Zesipinancupa, Educación Isgata, Ala Niveles Nincupi, Universal, Gratuita, Integral e Intercultural, Maipimana, Cananchutian, Discriminación Nisga. Usted matian maipi sinchi y aquí sascanco vecinos maipi casga fugas registrar con caidiancunapi y Cochabamba yactapi caipitas demuestran u falta de renovación de agua potable y alcantarillado. Hasta este momento, desde 2015 al 2019, han pasado más de 4 años, ¿no? Y no hay nada de esto. Yo creo que ya tiene un nuevo director en Semapa. Esto viene del cambio de directores ya desde hace tiempo, desde el 2007 más o menos. Jinatas concejal demócrata Carlos Coca Camachera, alcaldía Pata, Manacapunchu, Golgue, Zuanampa, Cay Renovación Nisgata. El proyecto tiene que estar enmarcado a todo, generar la renovación para todo el casco viejo. Y eso incide en una inversión bien fuerte que el municipio, bueno, no va a poder abastecer con los recursos económicos. Tenemos que ser sinceros, tenemos que hacer un proyecto, pero que sea concluyente en conformar un comité interinstitucional, empezando de las OTBs.